ayúdeme. Virgen Santa, ayúdeme. Sí. Agárrese. Más afuera. Saque la cabeza. Se engancha la ropa. Eso es. Apóyese. Ahora. Despacio. ¿Qué le ha pasado a ese? Nando. Nando. Fernando. Tú mira qué le ha pasado a ese. No se puede. Está muerto. Vamos, siga. Vamos. No puedo. La pierna me duele mucho. Vamos, un poco más. Eso. A estas horas y por este camino tengo que ir al pueblo, ¿comprende? Oye, no me dejes, no quiero quedarme sola. Él está ahí, está ahí. Va a caminar. El pueblo está a 2 kilómetros. Espere, espéreme. Pediré ayuda. No hay nadie. Mire, ha habido un accidente en la curva. Bien, ¿y qué? La chica está herida. ¿Qué podemos hacer? No la puede llevar. ¿Pero qué ha pasado? Volcaron. La chica tiene poca cosa, pero no puede andar. El que iba con ella está muerto. Tenía que ser a mí a quien liase. ¿Qué le pasa? ¿Está muy mal? Y no ha parado nadie. Lo pondrá todo perdido. Y el otro muerto. Se tira 1 o 3 días entre declaraciones e historias. La chica puede esperar, ¿verdad? Llévela hasta el pueblo, nada más. Mira, yo llamo al 091 y digo lo que hay. No quiero complicaciones. Y tú lo mejor que puedes hacer es largarte, ¿me entiendes? Pero es que no quiere... ¡Ya te enviará una ambulancia! ¡Oiga, oiga! Dice que avisará. Lo pondrá todo perdido. Cerdo. No podía llevarla. Desgraciado.
está bien. Ya está bien. Dame ese fumar. Es negro. No importa. ¿Es pariente de usted? No, nada. Le conocí anoche en un bar. No me hables de usted. ¿Qué pasó? ¿Bebió mucho? Iba deprisa. Todo lo hacía así. Mira dónde está ahora. Se lo estaba diciendo. No corras. Y se reía. ¿Y lo que me pasa a mí qué? Si me quedo coja. Aún dirán que fue por culpa mía. Íbamos a Villalba. Ni me dejó cenar. ¡Desgraciado! ¿Y ahora qué? Tú ya estás arreglado. ¿Qué me va a pasar? Déjalo. Lo tuyo se arreglará. ¿Cómo me duele la pierna? Quedará marcada. ¿De dónde eres? De Linares. Yo soy extremeño, de Castuera. No llores. Yo también las paso apretadas. Tengo la familia ya. Duermo en un barracón de la obra. Los domingos voy a casa de un sobrino. ¿Quieres otro cigarro? ¿Hace mucho que estás en la capital? 3 años. ¿Y no haces otra cosa? Hago de todo. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Tú sabrás. Sí, ya. Mi padre dice que si me ve en el pueblo me rompe la cara. Pero no me devuelve ningún giro. ¿Y él qué hace? Tercero de silicosis. Bueno, ¿y qué quieres? ¡Jolines, que se calle! Sí, te dice eso porque tú eres tú. A mí, si el capataz viene con mala uva, quien lo paga es el sirviente. Yo no tengo a quien echar la culpa de nada. De todo lo que está mal, dicen que yo... Ese cabrón tiene la cartera llena. No me ha dado nada. Nadie me dará nada. Déjalo. Por ahí no vas a ninguna parte. Solo quiero lo que me corresponde. Lo que me habría dado. ¿A dónde vas? Al coche. Quiero lo que es mío. Que no, hombre, que no. Estate quieta. Pero si está muerto. Estaré días y días en la cama. Quiero lo que es mío. Lo que me habría dado. Pero escucha. No puedes hacer eso. Te metes en un lío. Lo que necesito. Lo que es mío. Pero, ¿cómo sabes lo que es tuyo? Lo que vas a hacer. No puedes. Te dirán que es un robo. Márchate. Iré sola. Quiero lo que es mío.
¡Nando! ¡Nando! Sí, sí, son estos. Vale, vamos. Tráetela si puede andar. Bien, sí, yo mido las huellas. Pasa la linterna. Por aquí, acérquense. ¿Qué hay adentro? Vamos, Rubio, venga por aquí. Iban los dos en el vehículo. No lo sé, no lo he visto. Toma la matrícula. No se vaya. Deja, deja. Tu documentación. Venga, allá. No traigas la camilla. Sí, da una mirada. Venga hacia el coche. Vamos, Rubio, eso no es nada.